es bien. Pero ¿cuánto de bien? Es que esto, ¿sabéis a lo que me recuerda? Bueno, es que estoy aquí, que estoy aquí un poco de perfil, y encima tengo aquí a mis primos, aquí a la izquierda, y entonces tengo a gente que conozco a los lados y parece que solo miro adelante, pero sé que estáis todos por aquí, por los lados. Esto me recuerda a mis años con 15, 16, 17 años, y cuando empecé en la guagua, que éramos pues Asun y unos cuantos que cantábamos con niños pequeños, y yo todo el rato cuando empecé, que me hacía muchísima ilusión en el musical infantil, todo el rato preguntaba, ¿estáis bien? Y entonces los niños me contestaban muy fuerte, entonces no quiero quedar ni irme con la sensación por debajo de esto, porque hoy estamos aquí muy arrepentidos. ¿Estáis bien o no? Esto me parece mejor. Bueno, no vengo aquí a contar mi vida, pero sí es cierto que cuando salí a la calle me encontré con gente que me quería y con gente que esto no. Con gente que me esperaba en el aeropuerto, que para mí eso era como un poco surrealista, ¿no? Sí, yo me acuerdo de ti. Esta es otra, que yo encima tengo muy buena memoria para las caras y me acuerdo de las caras. Entonces, a mí ahora me pasa que voy a un supermercado, hola Miriam, y digo, hola, ay, ¿te conozco de algo? Porque encima me siento mal y no la conozco, es que me conocen a mí, pero yo digo, joa, qué rabia no acordarme de tu cara. Claro, pero nunca la había visto, pero no, de ti me acuerdo. No, bueno, retomando, porque me enrollo como una persiana, esto es mucho más de mí. Cuando salí, que me esperaban mi padre y mi familia en el aeropuerto, a ellos me los esperaba. Lo que no me esperaba era a toda la gente que había ahí, ¿no? Además de mi familia. Y es verdad que yo me fui a mi casa y desaparecí. No fui del todo invisible, pero desaparecí un poco. Y esto llevará a confusión porque no cantaré invisible ahora. Esto es mucho mío. Tuve la oportunidad, para mí una oportunidad muy grande, de hacer por primera vez una canción mía y poder enseñarla, ¿no? Y esto me hizo pues muy feliz. Pero lo que más feliz me hizo fue la acogida que tuvo, la respuesta que tuvisteis ante ella y lo importante que es para mí lo que dice la canción.